Veamos. Nacidos y nacidas en el signo de Cáncer. Espadas. Cáncer. El colgado. Espadas. Estas cartas dicen más que pedir, agradecer. Más que pedir, agradecer. Dice espada, vencimiento de obstáculos y dificultades. Vencimientos de obstáculos y dificultades. Pueda que tengas una energía obsesora. Tengas una energía obsesora. Que no te quiera dejar prosperar, que no te quiera dejar tener éxito. El colgado. Tú vas a ver la vida de una manera diferente. Vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiera. Y el rey de espadas. ¿Qué documento, qué papeleo, qué trámite? ¿Qué trámite te preocupa? ¿Acaso estás esperando que te aprueben un asilo? ¿Estás esperando que te aprueben un documento migratorio? Si tú estás presentando un problema, escúchame. Si tú estás presentando un problema de atraso con tus papeles migratorios, hay oficinas, escúchame, hay oficinas de representantes que te pueden ayudar a acelerar, que te pueden ayudar a acelerar el proceso que tú estás presentando. Escúchame. Amiga y amigo del signo de Cáncer, si tú estás presentando un atraso sustancioso, un atraso bastante complicado en tu proceso migratorio, hay representantes que ayudan legalmente puestos por el Estado para que te ayuden a acelerar, a revisar tu proceso migratorio. Dice, espadas, vas a contactar a un representante para que te ayude legalmente a resolver la situación que tú tienes con tu parte migratoria. Con tu parte migratoria. Dice, espadas, espadas, el colgado. Espadas, espadas, el colgado. La justicia, claro. Tú lo que necesitas es una ayuda. Tú necesitas una limpieza. Hermes, estoy pasando una situación económica difícil. Hermes, estoy atravesando una situación con la familia. Hermes, estoy pasando por un momento de ruptura, resquebrajamiento, separación en mi vida personal y familiar. ¿Qué hago? Entonces, necesitas ayuda espiritual. Necesitas energías positivas. Necesitas bendiciones. Todas aquellas oraciones que vayan en función para poder ayudarte son necesarias. Son necesarias. Todas aquellas peticiones, oraciones que vayan en función para tu bienestar son necesarias. Vas a estar parado al frente de un altar. O alguien va a orar por ti. Alguien te va a hacer una limpieza. Alguien te va a hacer una canalización. Alguien te va a hacer algo a nivel espiritual. Alguien te va a ayudar a nivel espiritual. La emperatriz, oros, espadas. Yo veo que ese esfuerzo que tú has tenido, ese esfuerzo que tú has puesto para lograr lo que tú quieres, se va a hacer realidad. Te repito, vencimiento de obstáculos y dificultades. Vas a dejar que cada quien viva su vida, su forma, su manera. Te preocupas por ti. Estás esperando resolver un asunto legal, pueda que sea migratorio, un asunto de matrimonio, algo de la familia, la justicia, una corta sentencia a tu favor, un resultado positivo con respecto a tu favor. El sumo sacerdote, vas a tener una reunión importante, un trámite importante, vas a tener un encuentro de tipo religioso. La emperatriz, vas a montar tu empresa, tu negocio. Oro, te depositan una cantidad de dinero en el banco, te aprueban un crédito, vas a tener que pagar una deuda. Espadas,
Vas a viajar a un lugar donde está tu familia. Te reencuentras con tu familia. Y el rey de copas, va a suceder algo que va a cambiar tu vida de manera positiva. Va a suceder algo que va a cambiar tu vida de manera positiva. Primer decanato del signo de cáncer. La fuerza, copas y espadas. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que sería fácil. Dice aquí dos personas que estaban unidos. Dos personas que estaban unidas tomarán caminos distintos. ¿Por qué? Porque el estudio, el trabajo, la situación obliga a que ambos comiencen a distanciarse para que cada quien pueda tener un sustento, una base sólida, un proyecto de vida y que en el futuro puedan construir una casa, un hogar. Vas a ir a un médico, te vas a hacer un examen clínico, cuidado con un dolor de cabeza. Segundo decanato del signo de cáncer. Signo de cáncer. Una bendición del cielo, una bendición de tus ancestros. Harás una limpieza en tu casa, un sahumerio, una defumación. Sentirás una presencia en la puerta de tu casa. Sentirás una energía diferente en tu hogar. Los muertos sí salen. Copas, te van a invitar a una reunión, a una fiesta, a un compartir. Alguien cumple años, bastos, vas a ser el padrino. Vas a ser la madrina. Vas a ser el padrino. Vas a ser la madrina. Vas a ser el padrino, la madrina de una persona muy especial. O eres el padrino, la madrina de una boda, o vas a participar en una reunión importante. Vas a cambiar las monturas de tus lentes. Vas a usar lentes de contacto. Vas a comprar una póliza o vas a invertir en una póliza. El rey de bastos, tercer decanato. La figura masculina de la casa, tu papá, tu hermano, tu hermana. Alguien está pasando por un momento bastante difícil. Tú estás reinventándote. Tú, tercer decanato del signo de cáncer, te estás reinventando. La torre. Mucho daño te han hecho desde hace mucho tiempo. Mucho daño le han hecho a tu familia desde hace mucho tiempo. Y con todo y eso, tú no sabes nada. Y con todo y eso, tú perdonas o perdonaste lo que ya había sucedido. Espadas. Hay una persona que no se decide si es blanco o es negro. Si vamos a tomarnos una sopa de mariscos o vamos a tomar una sopa de moluscos. Entonces, la torre no se sabe si es blanco o negro. La persona no se decide. Si quiere estar contigo o no quiere estar contigo. Cáncer, tercer decanato. Ya no quieres estar esperando por nadie. No deseas esperar por nadie. Comenzará tu vida. Veamos. En la salud. Bastos, los huesos. Bastos, la espalda. Bastos, cáncer. Tienes un cansancio físico, un agotamiento físico. Te duelen las coyunturas, el cuello, el mal dormir. Tienes que levantarte de madrugada sudando. Te sientes como un cierto malestar en el cuerpo. Una acidez terrible en el estómago. Pueda que te suceda hoy. No comas tanta grasa. Dolor de cabeza causado por un malestar estomacal. En la parte económica, bastos, negocios, oros. Activo circulante, dinero, moneda, copas, bienes. Esto habla de bienes. Mira, te voy a decir algo. Hay cosas que tú jamás en tu vida vas a olvidar. Hay cosas en tu vida que jamás puedes arrancar de tu corazón por más que quieras. En lo económico, a ti te quitaron algo tuyo.
Bueno, tú dices, no es tuyo, pero todo lo que hicieron tus padres, lo que hizo tu madre, es, te corresponde a ti, porque tú eres hijo o hija de esa persona. Y si fallecieron, es un bien heredado, algo que nada ni nadie te puede quitar. En lo laboral, bastos, una sociedad, un nuevo aprendizaje. Vas a tener nuevas herramientas, vas a tener un vasto conocimiento, vas a tener un vasto aprendizaje, vas a desarrollar la parte, wow, espectacular. En tu trabajo te desplazas, aprendes, conoces nuevas herramientas, nuevos proyectos, empiezas a prosperar, a tener un vasto conocimiento y empiezas a prepararte, a montar un negocio solo, sola. Veamos, en el amor, cáncer, copas, espadas. Tú amas a tu pareja contra viento y marea. Viento que sopla fuerte, viento que tapas para que no te saque. O sea, tú no vas a permitir que nadie venga a tocar tu terreno. O sea, tú no vas a permitir que nadie entre a tus preladios. Tú no vas a permitir que nadie se meta en tu vida privada. Además, tú eres muy dama y eres muy caballero, suficiente mujer, suficiente caballero para atender, para dar, para ofrecer, para apoyar al amor de tu vida. No hace falta una tercera persona. Y tú eres una persona que te cuidas de esa situación. Solteros. Estás en búsqueda de tu felicidad, pero tú lo que quieres es primero tener salud, tener salud, tener una buena posición económica y profesional, tener bastante dinero, no preocuparte por cosas que no tienen sentido, vivir tu vida feliz, disfrutar cada segundo de tu vida y amar si eres amada, amar si eres amado. Divorciado, divorciada. Ya. Pasaste situaciones muy duras. Pasaste momentos muy duros. Te estás recuperando. Ya, estás divorciado, viudo, viuda. Estás esperando un dinero, un pago. Estás esperando un bienestar económico. Y aquí dice copas, una preocupación por tu estabilidad económica y familiar. No quieres, tú no quieres que terceras personas se metan en tu vida, aparezcan en tu vida y mucho menos te propicien un malestar de vida, sacando de tu vida lo que no te conviene. Señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Leo.